Eztegitze horurik eta hoberena dan, baina bueno, aleginduko gara, ba, azkar eta interesgarria izan da izen. Bueno, quería en primer lugar agradecer, ¿no?, a los organizadores por tener en cuenta el sector de la alimentación, que bueno, que a priori se nos puede antojar como una cosa ajena o distanciada de lo que es el concepto de 4.0. Pero como cualquier otro sector, pues no podemos ser ajenos a todo este movimiento, ¿no? Hoy tenemos, bueno, aparte de lo que podamos contar desde el Clúster de Alimentación de Euskadi, me presento, soy Jonan de Legaña, soy el director del Clúster de Alimentación. Tenemos a Jaime Zufía, de ASTI, que nos hablará, bueno, nos refutará con datos un poco el concepto que tenemos de 4.0 en lo que es la cadena de valor de la industria alimentaria, ¿no? Está Alain, que viene en sustitución de Javier Apalategui, que no ha podido venir, de Angulas de Aguinaga, Alain Zenerruzabitia, que nos dará, digamos, la aportación, la visión de cómo está implementando, cómo se vive desde una industria alimentaria como es Angulas de Aguinaga, puntera en su sector y en el ámbito de la innovación, que contará su experiencia y cómo lo están viviendo y cómo lo están implementando, ¿no? Y luego, por último, tenemos a Sir Albizu, de la empresa Biolar Microbiosensores, que yo creo que nos va a poner el contrapunto o nos va a dar la aportación de cómo una empresa de biotecnología o de, no sé cómo denominarla así, pero cómo puede ayudar en todo esto de 4.0 generando información más allá de los dispositivos que puedan ellos desarrollar, cómo utilizar la información que ellos generan a nivel de todos sus clientes a nivel mundial, ¿no? Bueno, dicho esto, claro, lo que decía, ¿no?, en la alimentación, ¿cómo vivimos el concepto de 4.0, pues la verdad es que la aproximación que teníamos históricamente era desde la óptica de proveedores de servicios que venían a ofrecer algo al sector, ¿no? Pues bueno, el caso más evidente es el de una empresa que viene a ofrecernos un tema de blockchain, ¿no?, para aplicar en la alimentación y para montar una jornada, un taller que es súper interesante para el tema de alimentación. Estoy hablando hace un par de años. Claro, el blockchain, ¿y qué es eso? ¿Y qué problema nos resuelve? Y le dijimos que no queríamos hacer nada de blockchain porque no entendíamos ni el concepto ni la aplicación que tenía. No obstante, sí que nos permitió para iniciar un proceso, ¿no?, de una manera de entender lo que era el concepto 4.0 y cómo nos podían ayudar como sector. Hay que decir que, bueno, que el sector de la alimentación en Euskadi, bueno, aunque parece que se ha puesto de moda ahora, ha existido siempre, ¿no? Lo digo que se ha puesto de moda porque presumiblemente en la siguiente revisión de la estrategia de Ristres sea ya el cuarto sector estratégico de Euskadi, ¿no? La alimentación, todo lo que es la cadena de valor de la alimentación, teniendo en cuenta lo que es el sector primario, fabricantes de bienes de equipos, proveedores de servicios, etcétera, la industria alimentaria, las empresas de distribución, el canal Horeca, toda la logística asociada a la alimentación, todas las empresas de servicios, centros tecnológicos, el turismo que viene a Euskadi por razones de la cultura gastronómica, que en torno al 21-23% de la gente que viene a Euskadi de turismo viene motivado por la alimentación, ¿no? Si metemos todo eso en un saco, la economía o la aportación al PIB de lo que es la alimentación en Euskadi es en torno al 10,6% del PIB y genera unos empleos, un empleo de en torno a las 100.000 personas. Entonces, viendo el conjunto de lo que mueve la alimentación, pues bueno, tiene su sentido en que sea un sector, digamos, estratégico, ¿no? En esta transparencia podéis ver lo que es el conjunto de la cadena, ¿eh? Entonces, bueno, esto, a su vez, ya entrando un poquito en harina del concepto 4.0, pues tiene su complejidad, ¿no? Entonces, aquí cada uno de estos elementos, pues tiene sus problemáticas, tiene sus necesidades, tiene sus inquietudes, es una matriz muy, muy compleja, ¿no? Tenemos que decir que en el clúster estamos en torno a 94 empresas, de las cuales el 65% están en lo que es la industria de la transformación. La industria de la transformación, en la cual, pues bueno, hay en torno a 1.400, 1.500 empresas,
que se caracterizan por su tamaño pequeño, muy pequeño, y luego que están también distribuidas en diferentes subsectores y actividades económicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un elemento que incluye más complejidad a todo esto. Entonces, bueno, a lo que voy, que teniendo en cuenta la complejidad de la cadena de valor y que la aplicación de las tecnologías 4.0, pues bueno, dependiendo de dónde las apliques, pueden tener su función, pues se nos genera una matriz muy, muy, muy difícil de manejar. Entonces, bueno, la forma en la que hemos abordado desde el clúster el concepto de 4.0 era poniendo un foco. Es importante poner un foco porque al final, si no, nos dispersamos tanto que es inabarcable todo esto. Entonces, ¿el foco cómo lo ponemos? Bueno, pues haciendo caso al eje vertebrador de la cadena, que es la alimentación, la industria alimentaria, cogemos el sector como un primer paso en el cual empezar a introducir el concepto de 4.0 y a analizar cuáles pueden ser las necesidades que pueda haber, ¿no? Claro. Dentro de la industria alimentaria también tenemos dentro de las organizaciones diferentes procesos. Tenemos desde el ámbito productivo al ámbito logístico, el de la administración, las finanzas, el comercial, el marketing, las compras, en fin, hay también diferentes departamentos, ¿no? Entonces, bueno, pensando que las tecnologías 4.0 podían tener mucha incidencia en lo que es la eficiencia, pues pusimos el foco en los procesos productivos. Para ello, lo que hicimos fue establecer una alianza o un acuerdo con una asociación que se llama Innolab Bilbao, en el cual hay una serie de socios tecnológicos y su papel es la de acercar las tecnologías 4.0 a los sectores, ¿no? Entonces, con ellos, de la mano de ellos, lo que hemos creado es un proceso que busca la creación de la innovación entre las empresas de una forma, pues bueno, de una forma cooperativa y abierta, ¿no? En la cual poníamos en la misma mesa a las industrias alimentarias y a los proveedores de las tecnologías, ¿vale? El objetivo, bueno, pues colaborar entre las empresas del clúster y los partners tecnológicos para buscar las oportunidades en el ámbito de la eficiencia. Como decía, los agentes involucrados pues eran las propias empresas del clúster, 17 empresas del clúster, industrias alimentarias, directores de producción, cada uno con su problemática y con sus características. Estaban también los socios tecnológicos, que son miembros de Innolab, IBM, Euskaltel, Universidad de Deusto, IK4, también LKS, ASTI, Softec y Nerterre, ¿no? ASTI no sería, digamos, parte de Innolab, pero bueno, era también un agente tecnológico de primer orden, ¿no? Y luego la propia Innolab, que nos aportaba, digamos, la metodología y la dinamización de las reuniones. Fueron 4 sesiones. En las 2 primeras, de alguna manera, lo que estamos poniendo es encima de la mesa la visión de las empresas, del sector, los retos que tenían desde el ámbito productivo, de alguna manera consensuar cuáles pueden ser las problemáticas, priorizarlas. Y en esas mismas dinámicas estaban también los proveedores de las tecnologías escuchando, de alguna manera, pues, para luego poder aportar las soluciones más adecuadas en cada caso, ¿no? De toda esa dinámica que bueno, pues que abarcó, creo que cerca de un año, ¿vale? Se priorizaron 4 ámbitos, ¿no? La primera de ellas es esta que tenéis aquí. Bueno, hay que decir también que a los diferentes socios tecnológicos también los agrupamos para que las soluciones también fuesen, de alguna manera, compartidas y empaquetadas, de alguna forma, ¿no? Entonces, la primera de las propuestas va encaminada a la realización de un diagnóstico, que esta es una propuesta que nos hizo LKS y que vimos la necesidad de que las empresas pudiesen, de alguna forma, al menos las no iniciadas o las que estaban en un proceso preliminar, pues necesitan una ayuda de alguien externo que les pueda decir, oye, pues tú tendrías que empezar por este proceso, creo que aquí hay oportunidades de mejora en el ámbito de la eficiencia o lo que fuere, ¿no? Pero sí que una ayuda externa para poder poner orden dentro de las priorizaciones de las empresas, ¿no? De hecho, una de las partes que no he comentado es que se hicieron unas cuantas visitas a diferentes empresas. Entonces, es un elemento que se valoró muchísimo porque, joder, que te venga alguien externo, conocedor de las tecnologías y que te pueda ayudar en ese proceso, pues lo consideramos de mucho interés, ¿no? El segundo de los proyectos o de las ideas que se priorizaron fue, bueno, el título es un poquito así como redundante, ¿no?
Pero bueno, es aplicar la Big Data a la calidad. O sea, estaban pensando en cómo gestionar la producción mediante la predicción de la calidad de las materias primas. Entonces, eso es súper importante porque dependiendo de cómo venga la materia prima, el destino de esa materia prima o digamos, cómo funcionan los procesos o los rendimientos y las eficiencias, pues son muy importantes, ¿no? Y aquí se vio también la necesidad de poder incorporar sensórica, ¿eh? Entonces, eso también nos da una indicación. Yo creo que luego Jaime nos profundizará un poquito en los detalles de cómo está el nivel de implantación de las 4.0 en el sector. Pero bueno, da un poco de pie a pensar que, bueno, si estamos pensando en aplicar la sensórica, joder, pues todavía estamos muy lejos de aplicar la Big Data famosa, ¿no? Pues cómo estamos recogiendo la información, luego el siguiente paso sería pues el utilizar esa información para procesos predictivos, anticiparse a la demanda, etcétera, etcétera. Vale, el tercero de los proyectos tenía que ver con el uso, la eficiencia de los recursos, bien sean el agua, materias primas, la eficiencia energética, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos también que en este campo hay, bueno, el conglomerado de empresas que estaban aportando las soluciones eran de distintos enfoques, pero yo creo que es uno de los campos donde, bueno, todavía hay bastante recorrido. Si bien es cierto que la eficiencia en sí misma, pues bueno, dentro de lo que es el sector de la alimentación, pues bueno, es un parámetro de competitividad, pero con un recorrido bastante limitado, ¿no? No vamos a hablar de la aplicación de las 4.0 en el ámbito de mercado, pero yo creo que es donde más recorrido puede haber, ¿no? De hecho, probablemente sea uno de los puntos que abordemos a continuación. Bueno, todo lo que tenga que ver con el tema de los recursos, eficiencia, etcétera. Y luego la cuarta de los proyectos fue, bueno, pues ya creo que era más el poder, una vez que tenemos la sensórica, tenemos los datos recogidos, cómo, digamos, dar el siguiente paso, ¿no? Creo que esto todavía se nos antoja un poquito lejano, ¿vale? Pero bueno, es un tema que tenemos que recorrer. Conclusión. ¿Para qué nos ha permitido, en qué nos ha ayudado este proceso? Bueno, por una parte, el quitarle el miedo al concepto 4.0. Desde la alimentación, pues, era una cosa como muy extraña, muy ajena, muy de otros sectores, y yo creo que es un tema que nos ha permitido reflexionar que las empresas, esas 17 empresas al menos, integren la necesidad de estar vigilantes a estos cambios. Ha servido también para que las empresas se comparen entre ellas, ¿no? Sepan a qué nivel de implementación de tecnologías está cada una, lo cual también ayuda a quitar complejos. Y dice, joder, pues no sé, si los mejores están a este nivel, pues el resto cómo estará, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso les ha permitido, pues bueno, posicionarse. Y luego también yo creo que lo más importante es que, bueno, saben qué recorrido tienen, qué camino tienen que hacer, y luego ellos deciden con quién lo pueden hacer. Si lo hacen internamente, marcan los tiempos, marcan las prioridades, pero por lo menos ya han empezado, ya han interiorizado que el tema del 4.0 es algo vital y un elemento de competitividad, ¿no? Insisto, las siguientes dinámicas probablemente las apliquemos en el ámbito de conocimiento del consumidor, la interacción con el consumidor, cómo podemos mejorar ese conocimiento para adecuar la innovación, cómo vender más, cómo ampliar, desarrollar mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por mi parte es lo que quería comentaros. Yo creo que ahora Jaime, con el diagnóstico que han hecho de la implantación de las tecnologías en el ámbito de 4.0, nos va a dar, bueno, datos, información de por dónde van los tiros. ¿Vale, Jaime? Cuando quieras. Gracias, Jonander. Bueno, voy a poner aquí. Bien. Vale. Quería comenzar. Nosotros vamos a hablar una ligera presentación de un diagnóstico de implantación de la industria 4.0 en la industria alimentaria vasca. Pero antes quería entrar a comentar el por qué surgió esta iniciativa, ¿vale? Independientemente y paralelamente al proceso de Innolab que ha comentado Jonander, nosotros como ASTI, que somos un centro tecnológico, ¿sí?, experto en la cadena de valor alimentaria marítimo-pesquera,
¿vale? Llevamos 30 años tratando de dar respuesta a los retos a los que se ha ido enfrentando el sector de todo este tiempo, tendencias, cambio climático, etcétera, o las fuerzas de cambio específicas de la cadena alimentaria, pues envejecimiento, bienestar, seguridad alimentaria, eficiencia, etcétera. Entonces, en este marco, nosotros veíamos que estábamos... ¿No funciona bien o qué? Vale. ¿Hola? Sí. Que estábamos trabajando, ya sin darnos cuenta, por la industria 4.0, antes de que llegase todo este concepto y todo, etcétera, ¿no? Ya estábamos trabajando en sensórica avanzada, en gestión de la información para la producción y gestión inteligente, tanto en mares como en las pesquerías, en las producciones alimentarias. Generábamos modelos productivos, llevábamos tiempo desarrollando herramientas para la toma de decisiones y ya también trabajamos en la conectividad bidireccional con el consumidor, las industrias. Entonces, en este caso, vimos que no solo las tecnologías, tenemos que ver de alguna manera cómo podíamos ayudar a implantar de una manera inteligente, paulatina, pero sobre todo a implantar el concepto 4.0 de una forma que se ajuste a las necesidades de las empresas, de cada una de ellas, y que se ajuste a sus objetivos de venta, de producción, de eficiencia, de diferenciación, y que se ajuste a la realidad de cada una de ellas, porque el sector alimentario es muy diverso y cada empresa tiene unas necesidades muy diferentes. Entonces, en este caso, lo que planteábamos era que para hacer un diagnóstico exhaustivo debíamos valorar el grado de implementación de las diferentes tecnologías 4.0 en el sector, pero también evaluar qué necesidades y barreras se estaban produciendo y que tenía el sector y las diferentes empresas que componen el sector con respecto a este concepto. Entonces, nos planteamos, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué necesitamos saber en este diagnóstico? Bueno, pues uno, cómo se recoge la información y cómo se almacena la información y cómo se utiliza esa información con respecto a las materias primas, con respecto al producto, con respecto a diferentes parámetros críticos de proceso que se estaban dando. También qué tipo de alertas se estaba dando esta información, se estaban aprovechando, se llevaban a cabo alertas o no con respecto a esta información. Cómo se organizaba internamente la empresa con respecto a estas alertas, se respondía de manera predictiva, ¿no? También qué herramientas se estaban utilizando las empresas, SCADAs, ERPs, qué herramientas se estaban utilizando. Sistemas de seguridad digital, también si tenían o no, cuáles, qué infraestructuras 4.0 podían tener, qué nivel de automatización y cómo se aprovechaba esa información que genera la automatización. Otra importante, qué conexión tenían con el resto de eslabones de la cadena. Estaban conectados, aprovechan esa información de tanto sus proveedores como sus clientes, el consumidor. Y luego, también, desde un punto de vista más de gestión y de organización interna, qué política interna con respecto al 4.0 se está dando y qué aceptación o barreras hacia la integración de 4.0 se está produciendo en las empresas. Bien, todo ello lo que planteábamos era, vamos a estructurar el diagnóstico en aquellos cinco aspectos sobre los cuales entendemos en ASTI que el 4.0 va a ayudar a las empresas para disponer de procesos inteligentes, para disponer de una experiencia de consumidor y poder reaccionar ante ella, tener una mejor conectividad con el resto de la cadena, mejorar los recursos humanos, las habilidades, las capacidades, las nuevas destrezas dentro de la empresa y, sobre todo, qué estrategias, cómo se aplican las 4.0 para las estrategias y la organización interna, de manera que se generen, como os he dicho esta mañana, productos más orientados, más eficientes, por lo tanto, hacer la empresa más competitiva y más sostenible. Bueno, por lo tanto, en ese sentido, pues tengo el placer ahora de presentaros un avance de lo que es el diagnóstico que hemos obtenido. Decir que el diagnóstico proviene de la respuesta de 205 empresas, de las cuales decir que hemos tratado de que respondieran al universo de la industria alimentaria vasca. Es decir, en cuanto a tamaño de empresas, pues un 51% de las empresas consultadas son de menos de 10, tienen menos de 10 empleados, un 24% de 10 a 25, etcétera.
¿vale? También la respuesta al reparto geográfico era importante, en función también de la representatividad de las empresas, y también por sectores, que hubiera una representación de todos los subsectores alimentarios, pues de pescado, cárnico, bebidas, panadería, pasta, etcétera, ¿vale? Y siempre la respuesta a las empresas proviniera de personas con cargos de responsabilidad y con capacidad de toma de decisiones. Era importante de modo que las respuestas fueran útiles y efectivas. Vale. Algunos flashes de información, ¿vale? No tenemos tiempo para detallar todo el acúmulo de información que hemos recibido y que estamos procesando todavía, ya le comentaré un poco más adelante cómo. Decir, una pregunta clara. ¿Conoce la industria alimentaria el concepto 4.0? Pues decir que un 51% ya dice que no sabe ni lo que es ni lo que implica. Un 20% ha oído hablar de ello, un 15% tiene nociones básicas y un poquito sí que hay un 5% que sí lo conoce perfectamente, de hecho está trabajando en ello. Comentar que las respuestas están condicionadas también, veremos que son dependientes del sector y del tamaño de empresa y de otros aspectos. ¿Vale? Bueno, en cuanto a procesos inteligentes, pues aquí ya hay alguna información muy interesante que hemos obtenido y es que solo el 27% utiliza los datos a tiempo real, para información a tiempo real durante la producción. Es decir, datos de información de lo que está ocurriendo en los procesos durante la producción para tomar decisiones y cambiar a tiempo real la situación que se puede dar en las empresas. ¿Vale? Y luego, en cuanto a... aquí está, este es, ¿no? Y luego, por ejemplo, arriba, muy interesante decir de cómo se utiliza la información, cómo se capta. Solo un 9% lo hace de forma automática y la mayoría lo hace de forma manual. ¿Vale? En ese sentido, desde un punto de vista, ya estamos viendo que favorecer un proceso de digitalización es importante. ¿Eh? En las empresas, digitalización de la información, para que luego pueda ser explotada y pueda ser utilizada, como os he dicho esta mañana, como big data y como nueva materia prima para hacer los procesos más inteligentes. Bien, bien, también tenemos qué flujo de información tenemos de forma automática entre los diferentes eslabones. Pues los niveles son bastante bajos dependiendo del tipo de información que estemos hablando. Con respecto a los proveedores es un 11%, logística un 10%, el cliente un 11%, el 8% consumidor. Sin embargo, pues el aspecto que más está automatizado en relación con respecto a los diferentes labores de la cadena es la gestión financiera. Todos más o menos lo podemos intuir que realmente es donde ya viene una conexión más automática entre los diferentes eslabones, proveedores, clientes. Vale, en cuanto a la experiencia de consumidor, pues decir que solo un 26% de las empresas tiene una comunicación interactiva con el consumidor. Está recibiendo información digitalizada de lo que opina el consumidor de sus productos, de qué opina, si tiene reclamaciones, etcétera. ¿Eh? Y de ese 26, no un 26, y un 15 solo lo utiliza esa información como feedback para el ajuste de su producción o el ajuste de su producto, ¿vale? Para ir mejorando la satisfacción y orientándolo a las demandas pasadas y que está recibiendo del cliente. Bueno, en cuanto a recursos humanos, simplemente dar un dato muy genérico, pues sí, efectivamente las empresas, un 81% de las empresas tiene previsto la formación de sus empleados en temas de 4.0. ¿Vale? Como no saben, dice, voy a formar a mis empleados, a las personas o a los técnicos, forma 4.0. Pero solo un 14% tiene planteado ya una incorporación de perfiles específicos en 4.0 para mejorar las habilidades y digamos, las destrezas en su empresa. Bueno, en cuanto a las barreras y activadores que las empresas han detectado, es decir, ¿qué es lo que está dificultando a las empresas la integración en 4.0? ¿Vale? Bueno, pues aparte de lo lógico que se puede pensar, que es la falta de fondos para la inversión digital, que muchas empresas ya nos dijeron que tenemos dificultades para la inversión digital y de traspasar nuestra información a la información digitalizada que nos permita tener, etcétera. ¿Vale? Pero muchas empresas no saben cómo abordar la transformación. Entonces, están en un punto de quiero, pero no sé cómo. ¿Vale? Y luego también aducen la falta de conocimiento de tecnologías digitales. Es decir, ¿cuáles son? ¿Cómo me aplican? ¿Cómo me ayudan? Entonces, en ese sentido, ya vemos que tenemos un campo de trabajo importante. ¿Vale? Luego hay otros aspectos ya menores, como la falta de personal competente, rechazo por parte de los empleados, que ya son
factores menores. En cuanto a los activadores, ¿qué es lo que impulsa a las empresas a pensar en el 4.0 como algo que les pueda ayudar? Bueno, pues la mayoría, lo que más surgió, los tres primeros principales factores fueron la mejora de la eficiencia de los procesos, es decir, todos creen que el 4.0 les puede ayudar a mejorar la eficiencia de sus procesos y a disminuir los costes de producción. ¿Vale? Esos son los dos factores principales, pero luego empiezan otros un poquito más técnicos, como la optimización de la materia prima, disminución de mermas en la producción, y luego otros factores menores, pero que también son importantes, como la fidelización de clientes, la diferenciación de la competencia o la optimización de recursos como la energía, agua, etcétera. Como ha comentado también John Ander, es un factor, el de la eficiencia, muy importante a la hora de implantar estas tecnologías. ¿Vale? Decir, por ejemplo, que las empresas aducen, decir, el 33% de ellas que tienen pensado en invertir en los próximos años en 4.0 de alguna forma. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho con toda esta información? Que he contado solo unos pocos flashes. Es decir, ponderando los resultados que hemos obtenido, podríamos decir que la industria alimentaria vasca en global, ¿vale? Que nadie se sepa decir en global, podemos decir que está en un nivel 2 principiante. ¿Vale? Pero principiante no en cuanto a la implementación de tecnologías 4.0 de forma aislada, que podría ser automatizaciones, procesos avanzados, sensores, etcétera, sino de, sobre todo, asociado a cómo utilizan la información y cómo aprovechan esa información digitalizada para generar conocimiento y de ese conocimiento cómo generar sabiduría futura de producción. Entonces, esto es lo que hemos visto. Y ya a modo, ya casi terminando, a modo de curiosidad, en las encuestas y en la captación de información de las empresas, hicimos una pregunta al inicio de si consideraban que habían iniciado el camino hacia el 4.0. Y al inicio de la encuesta, el 58% decía que no. Sin embargo, al terminar el proceso de consulta con las empresas, después de haber visto ellas en qué consiste el 4.0, que es un poquito lo que hemos pasado por encima ahora, resulta que ya solo el 48% consideraba que no había iniciado el camino hacia el 4.0. Es decir, esto nos induce a pensar que realmente las empresas no saben en qué consiste el 4.0. Y cuando ya lo saben, dicen, jo, pues si estoy haciendo cosas, ya estoy iniciando el camino. Si tengo tecnologías, tengo algunos procesos, etcétera. Muy bien. Bueno, decir finalmente, para acabar, que este diagnóstico lo estamos ahora desgranando por sector y por tamaño de empresas, es decir, estas son unas medias muy globales, pero la verdadera información está tanto por subsector, cárnico, lácteo, hortofrutícola, pescado, que estamos haciendo subinformes por sector y también estamos extrayendo información por tamaño de empresa, porque vemos que es muy influenciante. Lógicamente, las empresas más pequeñas tienen menor capacidad y están menos avanzadas en esta materia que quizá las grandes. Entonces, a las empresas participantes, estamos en un proceso de enviarles el diagnóstico sectorial de su subsector comparado con el global, y también estamos poniendo a disposición de las empresas que han participado diagnósticos personalizados solo para ellas, en tanto que la información es confidencial la que nos dieron. Bien, siguientes pasos. Pues ahora he hecho una ligera presentación. Cuando tengamos la información, sí que quizá haremos una jornada específica para detallar todos los datos de este diagnóstico, y también lo que estamos generando son las actuaciones necesarias para no solo de planteamiento de soluciones tecnológicas a las empresas, sino también de formación, de capacitación y de otra índole que se puedan generar. ¿Vale? Entonces, lo único, daros las gracias por escucharme y deciros que tenéis aquí dos roll-ups con la información en euskera y en castellano de estos datos que he planteado del diagnóstico, y que tanto yo como mis compañeras Idoia y Ángela, que están ahí sentadas, luego nos acercaremos al panel y resolveremos las dudas que os puedan surgir. Muchas gracias. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al clúster, al SPRI y al Gobierno Vasco la oportunidad de que hoy estemos aquí y realmente os contemos nuestra experiencia en Angulas Aguinaga
de lo que estamos viviendo y lo que entendemos el Industria 4.0 en nuestro caso, ¿vale? Mi nombre es Alain Zenaruzabeitia, no es el compañero que ayer anoche me dijo que se montó una excusa del médico y no podía venir hoy. Entonces, bueno, pues me ha tocado contaros hoy nuestra experiencia. Yo llevo 12 años en Angulo Aguinaga, 10 de los cuales en una de las direcciones de una de las plantas del grupo. Y los últimos 2 años como responsable de la cadena de suministro y como responsable del proyecto Smart Factory, ¿vale? Entonces, mi idea no es hoy contaros tecnologías, ni contaros rollos de cloud, ni blockchain, ni nada, sino contaros nuestra experiencia, que inició el año pasado con un diagnóstico interno y realmente, bueno, dónde estamos, qué es lo que hemos aprendido, contaros, bueno, pues un poco nuestras, algunas de las claves y bueno, cómo estamos afrontando los próximos años. Sin más, para empezar, 4 pinceladas para los que no nos conozcáis. Angulo Aguinaga nace el año 74 como una, bueno, una sociedad de varias familias en la comarca de Aguinaga, cerca de San Sebastián, como para la captura y comercialización de la angula real. En aquellas décadas, pues, bueno, se llegó a convertirse en una de las principales comercializadoras del mundo de la angula. Pero lamentablemente los 10-15 años siguientes, la década de los 80, pues la captura del ángulo pues prácticamente iba decreciendo de manera drástica y en pocos años por la sobrepesca y contaminación de los ríos pues prácticamente tendía a desaparecer. Es entonces en el año 91 cuando aquellos socios fundadores buscaron una alternativa a la desaparición de la empresa creando un sucedáneo de ángulo y en la cual era pues, bueno, crear un producto en la cual a nivel de forma, textura y sabor, pues se asemejará al angula real, ¿no? En aquella década, pues imaginaros algunas familias del País Vasco que no sabrían hablar ni castellano y poco inglés, pues bueno, fueron a Japón y ahí empezó todo el proceso de desarrollar no solo el producto, sino el proceso y la maquinaria para desarrollar ese producto. El año 91 sale la marca que es principalmente conocida la empresa por la Angula del Norte, ¿no? 9 años más tarde, el año 2000, la empresa diversifica y fruto del conocimiento de dar forma al pescado, procesarlo y crear productos, nace la marca Crisia, como un producto, un sucedáneo de cangrejo. No es que en España no hubiera producto en aquella década, pero sí que había producto que se importaba de Sudamérica y países del este. Pero la empresa apostó por un producto de alta calidad, refrigerado, de palito de cangrejo. 6 años más tarde, el año 2006, entra el Capital Riesgo, Portobelo Capital, que está en Madrid. Ahí hay un cambio de accionariado, en la cual algunas de las familias venden la empresa y entra el capital Riesgo, que hasta hoy, digamos, está en la sociedad. Como comprenderéis, pues estos Capital Riesgos, pues bueno, pues yo no le podemos decir, bueno, pues vamos a empezar el 4.0 y ya veremos, ¿no? Al final, pues, bueno, pues como Capital Riesgo, pues bueno, pues al final tenemos que soportar todas las decisiones, priorizarlas y buscando un poco una rentabilidad de todos estos proyectos, que luego os contaré. 2 años más tarde, el año 2008, se crea la segunda fábrica. La principal, no he comentado, estaba en Guipúzcoa, cerca de San Sebastián, a 20 kilómetros. El año 2008 se crea Angulo Aguinaga Burgos para desarrollar, diversificar y en otras especies de pescado. Hasta ahora trabajábamos pues, especies como el abadejo de Alaska, para dar forma y producir productos como gula y crisia, pero empezamos a transformar y a comercializar, a producir y a comercializar productos pues como el langostino, el pulpo, el mejillón y otra serie de productos que nos obligan a trabajar con otras especies de pescado. Fruto de esos trabajos, durante los siguientes 6 años, hicimos una alianza con quien fue nuestro proveedor principal durante años, Mariscos Linamar, que están en Cambados, en Galicia, en Rías Baixas. Y con ello lo que hicimos una alianza para explotar todavía más un poco el negocio del mejillón, en la cual, bueno, pues hoy en día fabricamos productos, platos preparados en base a mejillón. El año 2017 lanzamos una tercera marca, de hecho fue hace prácticamente un año, Aguinamar. Me imagino que algunos de vosotros ya habréis oído bastante publicidad en radio y televisión. Y Aguinamar, bueno, lo que ofrece es, pretende ser una marca que aglutine diferentes soluciones para el consumidor en base a pescado. Bien sea en base a bacalao, en base a salmón, en base a langostino, mejillón, pulpo, etc. Y ya recientemente, hace pocos meses, ha salido empresa incluso. Angulo Aguinaga ha comprado una empresa de Palencia, Viveros Merimar, para entrar todavía más de lleno en el mercado del pulpo. ¿Cómo afrontamos el reto del siglo XXI? Pues bueno,
somos una de las empresas de alimentación más innovadoras del sector, en la cual pues, ya tenemos una serie de productos que están consolidados en los hábitos de los consumidores. Pero bueno, pues esta dinámica y lo que está en el ADN desde el año 91, creando lo que era la Gula del Norte, pues bueno, queremos seguir siendo y potenciando, digamos, lo que está en nuestro ADN de innovación y lanzar nuevos productos que sean aptos para y que encajen bien con las tendencias de los consumidores. Como decía antes, a día de hoy tenemos 3 plantas de fabricación. La principal está en Irura, donde hacemos Gula y Crisia. En Burgos hacemos gran parte de los productos de Aguinamar, sea langostino, bacalao, salmón y pulpo. En Galicia, como decía, en Cambados, ahí hacemos todos los productos derivados del mejillón, que al final tenemos en las bateas del mejillón, pues al final hay una captura del mejillón vivo, que ya hablaremos un poco de eso, pero al final ya ves que al final nuestras materias primas son vivas, las capturamos y las procesamos, digamos, en muchas de ellas estando vivas, ¿no? Por tanto, bueno, pues fabricantes y comercializadores de las 3 principales marcas, Gula, Crisia y Aguinamar, ¿vale? 3 datos, 430 empleados, el año 2017 162 millones de facturación, y de los cuales el 9% en el mercado internacional. Y una estrategia muy clara a nivel compañía, que para el 2020, el año 2020, tenemos que facturar 220 millones, y de los cuales el 25% en canal internacional. Ya ves que el reto no es baladí y bueno, pues al final esos niveles de facturación pues te obligan también a las complejidades de las cadenas de suministro, y ahora entramos un poco en materia, pues bueno, al final tener diferentes plantas, materias vivas con diferentes orígenes de Sudamérica, pulpo desde Marruecos, o mejillón de Galicia, o salmón de Noruega, o bacalao de Islandia, pues bueno, pues al final todo eso complejiza mucho lo que es toda la cadena de valor y cadena de suministro. Entrando en materia, este proceso lo arrancamos hace un año, y os contaré, bueno, parece que ha pasado ya unos 5 años, pero bueno, y en la cual, bueno, pues veíamos que había mucho ruido. Hablamos de RFID, oíamos eficiencia energética, mantenimiento predictivo, plataforma IoT, PLM, de hecho hay un stand que acabo de ver ahora de PLM aquí fuera, visión artificial, sensorización, blockchain, bueno, pues una borrachera de tecnologías, ¿vale? Que nos cogía un poco pues a contrapié. Al final teníamos 2 realidades, una las demandas internas, es decir, al final desde dentro también, en diferentes áreas y departamentos se nos pedía nuevos desarrollos y nuevas necesidades, y desde fuera también se nos ofrecían pues batallas mil, ¿no? Y cada una de diferente índole y diferente complejidad, ¿no? Y con todo esto, pues bueno, decíamos, bueno, ¿por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezamos? Entonces, lo que pretendemos comentar aquí es pues contar nuestros 3 modestos aprendizajes, ¿eh? Hablaremos poco de tecnología, pero es un poco las experiencias que hemos tenido en ese sentido, ¿vale? La primera, no perder el foco el para qué, ¿eh? Al final son tecnologías muy atractivas todas ellas. Yo creo que estamos en una época en la cual la tecnología no está cara, está más o menos barata, el dato también pues es atrayente, pero no tenemos que perder el foco en que esto no se trata de sensorizar, meter 2 millones de sensores en la planta y ya está, ¿no? Es todo lo contrario, al final no tenemos que perder el norte del para qué, ¿no? Y sobre todo cuando teníamos una misión, y seguimos teniendo una misión muy clara, que queremos revolucionar la alimentación al servicio del consumidor. La palabra revolución también, pues bueno, pues nos indica que, bueno, pues tenemos que ser muy activos, con demandas o suministros de producto muy ágiles, lanzamientos muy rápidos, productos innovadores, con procesos nuevos. Entonces, sin perder esta perspectiva, la primera pregunta que nos hacíamos es ¿cómo estamos, no? En esa tesitura veníamos de una realidad muy, muy, muy diversa, ¿vale? Es decir, en algunos aspectos teníamos un alto grado de automatización, es decir, al final muchos de los procesos en muchas plantas están muy automatizadas, es decir, desde procesos de preparación de fórmulas o procesos de pesaje de diferentes componentes y dosificación a sistemas de envasado en bien sea en bolsas en termosellados o en packaging skin packs o en bolsas verticales, hasta controles de detectores de control de presencias de elementos extraños, bien sea metálicos o plásticos. Entonces, bueno, pues veníamos de un alto grado de automatización. El ejemplo, por ejemplo, pues con tecnología muy avanzada, por ejemplo, de Japón, pues una especie de multicabezales
en los cuales desde el año 91 ya pues pesábamos la gula no a mano, sino con multicabezales, ¿no? Entonces, al final es una, bueno, no sé si conocéis algo, muchos de vosotros, pero al final son máquinas automáticas compuestas por diferentes básculas, de las cuales pues, bueno, en tiempo real y a X paquetes por minuto pues van descargando el gramaje que corresponda, pues los 200 gramos de la, o si es bandeja doble, pues dos dosificaciones de 100 gramos, ¿no? Entonces, por una parte teníamos una alta automatización de los procesos con un aporte de disponibilidad de datos muy fuerte, pero que no hacíamos uso para nada de ellos. Es decir, al final, vale, tenemos datos en tiempo real, la máquina nos dispone de esos parámetros, pero ¿qué hacemos con todos esos datos? Es decir, ¿qué hacemos con las desviaciones estándar que nos puede dar la máquina? Y toda esa información, que al final no deja de ser oro para la compañía, pues no éramos capaces de aprovecharla, ¿no? Entonces, por una parte, una alta automatización, pero muy poca disponibilidad del dato en tiempo real, ¿eh? Por tanto, esa primera pregunta nos respondió un poco el foco. Es decir, al final no se trata tanto de coger tecnologías de automatización, sino aprovechar, ya que la tenemos, vamos a aprovecharnos de toda esa fuente de información que nos va a sacar un poco petróleo, un poco para la optimización de los procesos y para también un poco para poder disponer en toda la cadena de valor de la trazabilidad en tiempo real, ¿eh? Al final, y sobre todo en productos perecederos como los nuestros, al final pensar que pues bueno, partimos de materias primas, algunas de ellas que son vivas, sometemos a tratamientos de cocción y enfriamiento y que después el producto final pues no deja de tener pues, desde 5 días, 8, hasta 35, 42 días, ¿no? De los cuales también a la grande superficie tenemos que entregarles pues, con un porcentaje mayoritario de la vida útil. Por tanto, es una cadena muy viva, muy dinámica, desde las materias primas hasta la expedición a la grande superficie, ¿no? Entonces, la primera pregunta es decir, muy bien, toda esa tecnología está muy bien, pero ¿el para qué? Esta fue la primera pregunta, pero para nuestro contexto, porque ya partíamos ya de esta realidad que era diversa, digamos, en algunos de los casos, ¿vale? El segundo aprendizaje, ¿cómo enfocábamos esto? ¿Como un proyecto o como pilotos ágiles, eh? Por desgracia, a los que estábamos en transformación, pues para nosotros eran proyectos complejos, de no menos de un año o dos años de envergadura, pero por gracia al director general, pues todo le llovían ofertas de pilotos ágiles que se hacían en semanas, con paybacks cortos y casi sin inversión, ¿no? con pocos miles de euros as a service, ¿no? Cuando por otro lado nosotros teníamos pues una otra realidad, la cual bueno, pues eran proyectos tecnológicos de mayor envergadura. Entonces, bueno, teníamos que convivir con esas dos realidades, ¿eh? La que nos venía por fuera con la que nosotros entendíamos interiormente de qué iba todo esto, ¿no? ¿Cómo hemos gestionado un poco todo eso? Pues bueno, primero en centrarnos en construir unos buenos cimientos, ¿eh? O sea, al final, yo creo que sí que si queremos empezar a aspirar al mantenimiento predictivo, la inteligencia artificial, para ello necesitas, el primer paso es disponer de datos. Entonces, tenemos máquinas, sí, pero no somos capaces de aprovechar muy bien esos datos y solo una vez que tengas esos datos, pues empezar a trabajar en otra serie de tecnologías relacionadas con Big Data o otro tipo de inteligencias, ¿no? Entonces, en esa construcción de los cimientos, bueno, como decía, partíamos de un ERP suficientemente robusto y potente como para el desarrollo de los próximos años. Teníamos la red IT, por supuesto que sí, y los activos, pues unos activos pues, con muy alta disponibilidad y con tecnologías muy avanzadas del mercado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo primero que hicimos fue pensar muy bien y diseñar una red industrial que nos permitiera conectar no de manera aislada y puntual, sino de manera permanente todos esos activos, ¿eh? Y de manera, sobre todo, aquí tengo compañeros del departamento de IT, teniendo en cuenta un poco toda la ciberseguridad. O sea, al final, el momento que tú te conectas con el mundo exterior, pues al final no deja de tienes ahí un eslabón que, como no lo hagas bien, pues te puede afectar a tu proceso productivo, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar o montar una red industrial con una ciberseguridad industrial potente y solo a través de eso empezamos a crear ya aplicaciones y plataformas que nos permitieran gobernar en tiempo real todo el proceso productivo en nuestra cadena de valor, y sobre todo con dos pilares. La primera es desde los procesos logísticos, tanto desde recepción, aprovisionamiento, movimiento de materiales en todas las ubicaciones de las plantas, hasta su expedición final al cliente final,
y luego en la mitad el grueso de lo que es las fábricas también, en sus pilares fundamentales de productividad, trazabilidad en tiempo real, la disponibilidad y el control de calidad en tiempo real y los sistemas GMAO. Y una vez construidos esos cimientos, a partir de ahí, siempre a partir de ahí, estaríamos abiertos a, y estamos abiertos un poco a crear pilotos de validación de diferentes tecnologías. En el caso de, por ejemplo, pues bueno, como nos compañera contará a continuación, pues hay aplicaciones unas cuantas de sensorización de variables de proceso en continuo, que a partir de ahora estamos dispuestos y estamos preparados para pilotar y para desarrollar. Aplicación de la trazabilidad RFID en todos los procesos logísticos, incluso la aplicación de Data Matrix también como fiabilidad de ciertos procesos fabriles. Otros futuros que probablemente de manera escalada y ordenada iremos cimentando sobre esos pilares básicos fundamentales que hemos construido. Y el tercer aprendizaje, el tema de las personas. Yo creo que en algunos foros esta mañana, incluso Arantxa Tapia empezaba con ese discurso, ¿no? Parte fundamental. Veníamos también de unos mundos en los cuales el mundo de producción y el mundo de sistemas de información pues eran a veces como dos mundos, ¿no? A veces hacíamos el chiste cuando el informático se ponía la bata y bajaba a planta a resolver alguna pantalla, ¿no? La realidad es que nos hemos visto obligados a hacer un grupo muy fuerte de producción y el departamento de sistemas, y hemos roto esos hilos que antaño teníamos, ¿vale? Nos ha obligado también a una redefinición de funciones existentes, es decir, al final, el momento que vas quitando papel, analizando datos, claro, eso te abre otra perspectiva, ¿no? También es verdad que las labores a veces se complejizan y te requiere otro tipo de perfiles, en la cual, bueno, pues estamos en ese proceso de reciclaje y acompañamiento a las personas, a los usuarios, de analizar el dato y ser parte del proceso de análisis de los problemas, ¿no? Y por qué no también, por supuesto, atrayendo talento de otros sectores. Ahí esta mañana estaba en el grupo de automoción y bueno, pues la verdad que da gusto porque bueno, pues ves que nos llevan algunos años de ventaja. Entonces, bueno, pues si podemos aprovecharnos de experiencias de otros sectores, de aeronáutica o de automoción, que nos ayuden en la alimentación, pues por qué no, ¿no? Y hoy es el día que, bueno, después de un año, como decía, no ha pasado más de un año, pero sí que es verdad que teniendo este diagnóstico más claro internamente, encajamos mucho mejor toda esta borrachera de tecnologías y cada una escalada, ¿no? Ya tenemos ya, digamos, el roadmap también bien definido y a partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que es más fácil incluso internamente también a priorizar, seleccionar y apostar por diferentes tecnologías, ¿eh? Entonces, sin más, muchas gracias. Bueno, Arratsaldeon. Lehenik eta behin eskerrak eman, lehenbizi elikagai sektorea kontuan hartzeagatik 4.0 erronka honetan eta klasterari baita ere gure gonbitea luzatzeagatik. Bueno, Biolan es una empresa relativamente joven, empezamos en el 2009, y es una empresa que empezamos, yo siempre suelo decirlo con un PowerPoint, éramos una empresa de esta escala, se usa mucho el término emprendizaje, el término startup, y en los últimos pues ya 9 años, bueno, hemos dado un paso importante porque ya desde hace ya unos cuantos meses empezamos a ganar dinero. Esta gráfica que se usa muchísimo cuando se habla del 4.0, hay muchísimas versiones, de hecho Jaime ha hecho una versión diferente a esta. A mí me gusta esta, porque tiene más que ver con el ámbito agrario alimentario, pero la tengo que cambiar porque, visto lo que hemos oído esta mañana en la charla central, pues ya no es IoT, ahora es IOX, con lo cual tendremos que actualizar. Pero desde luego lo que sí es verdad es que para nosotros al menos lo que estamos ahora es intentando aquello que hacemos nosotros, intentar dotarlo de inteligencia. Al final lo que estamos intentando es, nosotros hacemos sensores y que esos sensores, en este caso biosensores, podamos también dotarlos de inteligencia, y es un paso en el que queremos dar en los siguientes meses. Bueno, ¿qué hacemos en Biolan? En Biolan lo que hacemos son biosensores. Tenemos 3 modelos, lo que llamamos en este orden 500, 300, 700.
Son biosensores que al final medimos moléculas que son interesantes para el mundo alimentario. Una parte importante para nosotros es que estos sensores están validados por entidades internacionalmente reconocidas, en este caso la OAC, para poder vender en el mundo equipos que puedan medir cosas importantes. Es muy importante también, valga la redundancia, el que una entidad de reconocido prestigio te pueda validar esa tecnología. Con lo cual, lo que hemos intentado es que estas medidas que realizamos estén validadas, con lo cual son datos que se pueden utilizar luego en la cadena alimentaria. La ventaja fundamental de los equipos nuestros es que son muy rápidos. Nosotros estamos en el mercado peleándonos con tecnologías que tardan entre 2 y 3 horas, fluorometrías y similares. Son muy fáciles de manejar. Nosotros tenemos ahora mismo 8 delegaciones comerciales propias, pero tenemos países donde obviamente tenemos un cliente o 2 clientes, no podemos tener delegación propia, con lo cual lo que hacemos es al cliente le formamos online, vía Skype o vía cualquier método, porque el equipo es muy fácil de utilizar y es una ventaja muy importante a la hora de poder tener un mercado como el que tenemos, que es un mercado absolutamente internacionalizado. El precio, nosotros decimos que es competitivo, Ángulos de Aguinaga dice que no. Digo Ángulos de Aguinaga como cualquier empresa alimentaria. Es decir, depende a quién vas a dirigir el producto, pues el precio puede o no ser competitivo, pero desde luego es un precio que entre 3 y 10 euros el análisis, cuando hablamos de analítica alimentaria, no es un precio elevado, es un precio razonablemente bajo. De hecho, tenemos más de 500 clientes en el mundo, con lo cual creemos que es un precio que se ha ajustado. Y tiene una ventaja muy importante. Nosotros estamos en el mercado peleándonos, como decía antes, con fluorometría, por ejemplo, en el mundo de la histamina. La fluorometría es un método, además de ser del siglo XIX y lento, es un método que utiliza productos químicos peligrosos, con lo cual aportamos la ventaja de que tampoco aportamos ningún producto químico peligroso, con lo cual es un sistema de medida que además tiene esa ventaja, ¿no? Y por último, en esta primera fase de poder darle inteligencia al biosensor, puede estar conectado con sistemas wireless, puede ser Bluetooth o cualquier otro sistema que nos permite además que esa información que estamos generando se pueda unir con una base de datos de la compañía. Como decía, bueno, estamos en más de 50 países, estamos fundamentalmente en el mundo del vino, del pescado, del marisco y de productos lácteos, leche y productos lácteos. Cualquier empresa grande o muy grande, pues prácticamente estamos en todas. En el mundo del vino estamos en España, Portugal, Francia, Italia, Chile, Argentina, incluso en Brasil, en la Sierra Gaucha. En el mundo del pescado, pues estamos fundamentalmente en Ecuador, Centroamérica, Perú, Chile, pero también en Asia. Estamos en Indonesia, Tailandia, Filipinas, toda esa zona. Estamos en África, en el norte de África y en Europa también. Y en el mundo de la leche, pues también estamos en todo el mundo. Estamos en América y en Europa fundamentalmente para medir diferentes cosas. En el mundo del vino medimos muchos parámetros. Fundamentalmente medimos la calidad, con lo cual es menos interesante. En el mundo del pescado, del marisco y de la leche medimos un producto o un parámetro que tiene que ver con la seguridad, con lo cual el mercado es mucho más interesante. Cuando hablamos de calidad es más discutible. Pero cuando hablamos de seguridad y hay obligación de medir ciertos parámetros, el producto es mucho más interesante. Bueno, estamos en este proceso y aquí yo quiero dar mi primera reflexión particular, que posiblemente sea discutible, pero muchas veces cuando hablamos de la industria 4.0 hablamos solamente de una forma unidireccional. Para nosotros es bidireccional. No solamente pensamos cómo equipar nuestra compañía para poder dotar de 4.0 para poder fabricar, que también, pero también nosotros pensamos qué ofrecer al cliente de 4.0. Es decir, queremos ser proveedores y clientes de 4.0. Es muy importante para nosotros. Nosotros creemos que el 4.0 nos da la suficiente capacidad de absorber tecnologías, pero también de ofrecerlas. Y es en lo que estamos. De forma muy resumida, porque esta presentación podría ser muy larga, pero lo que estamos buscando es qué podríamos hacer nosotros de cara a los usuarios de nuestro equipo, ¿no? Bueno, obviamente, cuando nosotros damos una información del nivel de histamina que pueda tener un atún, ¿no?, al final esa información al cliente le viene muy bien, coge un lote, lo analiza, sabe cuánta histamina tiene, sabe aproximadamente el precio que le van a pagar por ese producto, sabe si incluso lo puede tener que descalificar para su proceso productivo. Pero además, ese dato, si somos capaces de integrarlo en su sistema de producción, pues posiblemente ese dato pueda tener una trazabilidad para poder saber qué pasa en el proceso productivo, por ejemplo, una conservera de atún, ¿no?, que es muy importante.
Además, podemos generar históricos. Hay un ejemplo muy claro que siempre lo utilizo, pero que es muy importante en lo que está ahora muy de moda, que es la agricultura de precisión. Cuando medimos la calidad de la uva, que sabemos que viene de una parcela, es muy importante saber año a año qué ha pasado en esa parcela. Si la uva que viene de esa parcela siempre es mala o siempre es buena, o este año que he podado diferente, o que he regado más, o que he abonado menos, tener un histórico donde esa información se pueda explotar. No solamente un dato, sino que es un dato que al final, si lo correlacionamos con años anteriores, pues puede dar información adicional que pueda darle un valor añadido al cliente, ¿no? Y por último también, obviamente, lo que somos capaces es de garantizar la trazabilidad de los lotes, porque al final, si el equipo lo tenemos conectado a nuestra base de datos, sabemos exactamente qué producto nuestro está utilizando en cada momento y saber si esa trazabilidad es adecuada o no, o está utilizando productos caducados nuestros, o etcétera. La segunda parte, como decía, es cómo podemos aprovechar en Biolan el 4.0 para nuestro proceso productivo. Nuestro análisis siempre es aquella curva, que a John le gusta mucho. Allí están puestos 10.000 análisis nuestros uno encima de otro, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es unas curvas donde al final, en este caso sería sulfito, lo que hacemos es añadir una muestra a nuestra celda electroquímica y lo que se da es una reducción. Baja la intensidad de corriente, como veis ahí bajan, ¿no? Dependiendo la concentración baja más o menos. Y eso tarda aproximadamente 140 segundos en acabar el resultado, o sea, lo que es la reacción de oxidación o de reducción en este caso. Lo que hemos visto es que aplicando la Big Data somos capaces de en 40 segundos predecir qué va a pasar a los 140 segundos. Es decir, somos capaces de acortar el tiempo de análisis para un cliente, para que se hagáis una idea, un cliente como Pescanova en Ecuador hace al día 500 análisis. Si le restamos 100 segundos por análisis son muchas horas de trabajo que se puede evitar todos los días, personal, tiempo, rapidez, en la ejecución, etcétera, ¿no? Con lo cual, estamos trabajando en esa línea, tenemos ya, de todos los parámetros que tenemos ya el algoritmo preparado para dos parámetros, que son histamina y sulfito, estamos trabajando en lactosa y en otros más, pero al final el 4.0 nos va a servir para mejorar el servicio que desde Biolan podemos ofrecer al cliente, porque los equipos que saquemos en el 2020, que es el equipo que vamos a llamar 3000, va a tener ya un algoritmo en su software donde le va a permitir al cliente medir en 40 segundos. Estamos trabajando en hacer una web interactiva. Lo que estamos pensando es el poder servitizar, monetizar. Se utilizan mucho esas palabras que a mí no me gustan nada, pero al final lo que estamos intentando es no vender solamente resultados, sino vender datos. O sea, no solamente vender reactivos para hacer análisis, sino vender datos. Va a ser un segundo producto que vamos a intentar ofrecer a partir de 2020. No solamente fungibles para poder hacer el análisis, ¿no? Y en tercer lugar, es muy importante, nosotros tenemos un cliente en Senegal, dos en Mauritania, tres en Argentina, no podemos tener un servicio postventa adecuado en esos países donde no tenemos personal, donde no tenemos ningún servicio técnico, pero podemos hacerlo online. Podemos hacerlo porque el equipo, las curvas del equipo lo vamos a tener nosotros en nuestra pantalla, vamos a ver qué está pasando en cada momento con cada equipo y vamos a dar un servicio postventa mucho mejor e incluso vamos a hacer un servicio postventa predictivo porque sabemos cuando el equipo empieza a fallar, porque esas curvas empiezan a hacer cosas raras y sabemos lo que pasa cuando pasan cosas raras. Conclusiones. La cuarta revolución industrial, o como queramos llamar, desde luego está, todo el mundo está mirando por aquí, toda nuestra competencia está intentando hacer cosas que tienen que ver con esto, nuestros clientes más importantes nos están pidiendo cada vez más soluciones unidas al 4.0, necesitamos ir por delante. Más una empresa como la nuestra, que nuestros competidores son grandísimas empresas de sensórica, de analítica, necesitamos dar soluciones que aporten un valor añadido para que no nos adelanten por la izquierda o por la derecha. La sensórica, bueno, todo el mundo cuando hablamos de 4.0 habla de sensórica, la sensórica se está imponiendo, la necesidad de generar datos de valor es cada vez más importante y dentro de la sensórica creemos que la biosensórica es una posibilidad muy interesante y además es muy interesante por lo que decía al principio, ¿no? Porque son muy rápidos, son baratos, son fáciles de utilizar, aportan muchas ventajas que creemos que son importantes, ¿no? Y por último, pues lo que decía, ¿no? Al final nosotros creemos que no solamente vamos a ser más competitivos en el mercado porque ofrecemos algo impregnado del 4.0, sino además creemos que internamente vamos a poder ser más eficaces, más eficientes, vamos a ser capaces de, utilizando el 4.0, el poder dotar de inteligencia a nuestros sensores. Mejor calidad y mayor eficiencia para incrementar la competitividad. El último apunte que quería comentar es el tema de la propiedad industrial, intelectual, etcétera. Es un mundo donde yo creo que se habla muy poquito cuando se habla 4.0, pero que es un tema muy importante, muy complicado y en el que yo creo que no sería malo
el poder tener más tiempo para poder hablar este tipo de cosas, porque al final los que estamos metidos en mundos más de fabricación o de alimentación o demás, cuando hablamos ya de tecnologías de comunicación, de software, de firmware, de algoritmos, hay un mundo en el que es importantísimo el poder tener unas claves bien asentadas y tener claro cuál es el horizonte al que vamos y ver cómo podemos proteger todo esto, porque es un mundo que es fundamental el poder protegerlo adecuadamente. Y nada más, eskerrik asko. Bueno, pues ya es que y no sé si tenéis alguna pregunta que queráis trasladarnos o algo que se haya quedado en el tintero. Perdona, ahí atrás. La transformación digital parece ser un proceso, yo creo, complicado y con un final poco claro. Digo final poco claro porque con esto del cambio continuo no se va a saber nunca si estamos o no estamos. Pero yo, la pregunta es en relación con el inicio. ¿En qué momento una empresa puede decir, he iniciado el proceso de transformación? ¿Hay algún momento cuando tengo la página web, cuando he hecho una operación de venta online, cuando tengo mi maquinaria conectada? ¿Se puede definir un momento a partir de ahora o cuando el gerente diga hoy hemos empezado a ser una empresa digital? ¿Cuándo? Bueno, eso es difícil de decir, pero opinión personal. Yo creo que empezarían en cuanto empezaran a tener toda la información de manera que se pudieran relacionar unos aspectos con otros. Es decir, si tiene información del control de calidad y lo almacena en un lugar de manera digitalizada, que pudiera ser en una base de datos básica, tiene datos de rechazos de producto final o datos de calidad o de salidas de calidad, si todos en un momento es mi opinión, empieza a tener toda esa información de manera que pueda relacionar unos aspectos con otros, con respecto a la temperatura, un tiempo de cocción de ese día, yo diría que ahí empiezan a trabajar. En el mundo 4.0 sería el inicio a gestionar la información de una manera inteligente. No hace falta que esa información genere unos algoritmos y que esos algoritmos hagan una alerta que controlen la máquina que está haciendo, etcétera. Ese sería un segundo y una tercera fase. Pero yo diría que en cuanto empiecen a digitalizar, tener información objetiva, ¿vale? De la producción, de las materias primas, de los procesos, de la calidad final, de las respuestas de los clientes, y todo eso lo pudieran cruzar, yo creo que se están empezando a entrar en el mundo del 4.0. Muchas empresas tienen máquinas que tienen unos displays, pero la información está ahí. Si las pudieran extraer, no hace falta tener grandes, es decir, pudieran hacer luego, aunque fuera manualmente, esos análisis de correlación, yo diría que ahí es cuando empiezan. ¿Qué ocurre? Que yo creo que también empezaría desde el punto de vista humano cuando se den cuenta que la información objetiva y, digamos, digitalizada les va a ayudar a la toma de decisiones. Nunca esa información va a sustituir las decisiones humanas, porque las decisiones humanas están detrás. Entonces, simplemente van a tener mayor información para tomar decisiones preventivamente, al momento. Eso sería, ¿no? Si ya es posterior, ya no sería. Yo creo que sería en tiempo real o incluso de forma predictiva. Cuando tenga estos datos, ocurrirá lo siguiente. Yo añadiría, de alguna manera. Sí, y más. No, yo diría que es. Yo creo que muchas veces el tema de 4.0, joder, yo creo que las empresas no parten de cero, se hacen muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que el clic está cuando tomas conciencia de lo que estás haciendo y de la importancia que tienen estos procesos. Y de todo lo que te queda por hacer, ¿no? Es interiorizar que eso que estás haciendo sirve para algo y que puede tener una aplicación. Yo, el momento preciso, no sabría identificarlo, pero sí que cuando te hace, cuando desde arriba, pues quizá los técnicos ya, sí que manejan, o que están en el día a día, ¿no? Pero desde la gerencia o desde la dirección general se toma conciencia de eso, yo creo que es el momento clave. Yo creo que el proceso que hicimos nosotros con Innolab, esas 17 empresas que han participado, tenían en algún sitio en la cabeza pues que eso podía ser importante. Yo creo que al finalizar el proceso, realmente esas empresas han hecho el cambio, han sido conscientes y han iniciado ese proceso.
aunque partan de cero o algunos ya estén y hayan iniciado el proceso desde hace tiempo. Allí. Vale. Sí, la verdad, la explicación es mucho más sencilla. La explicación es porque antes de venir aquí, una persona de las primas ha dicho, por favor, comenta este tema, que alguna vez lo he comentado con él, y me ha dicho, coméntalo porque es un tema que muchas veces no se habla y es muy importante. Pero en nuestro caso, además, tenemos una experiencia mucho más reciente. Bueno, Arrate, que está aquí, que es nuestra experta en esa parte. Nosotros, el patentar el electrodo de trabajo, el patentar el electrodo serigrafiado, o sea, siempre lo hemos tenido en mente, siempre hemos estado pensándolo, siempre hemos tenido como muy claro, ¿no? Cuando empezamos a hablar de cosas que son propiedad o un diseño industrial o es una invención pero no patentable, sino que tenemos que hacer, bueno, hay otros métodos de registrar la propiedad que no son solamente patentes, ¿no? Con lo cual estamos en ese proceso de reflexión y cuando hablamos de algoritmos o hablamos de firmwares o softwares, nosotros no somos expertos y tenemos que intentar conseguir hacerlo. Y lo que nos encontramos fundamentalmente es que hay, no voy a decir desconocimiento, pero hay dudas casi siempre, ¿no?, de cómo se podría hacer, ¿no? Y en nuestro caso es fundamental. Nuestro equipo tiene un código que es la clave de nuestro equipo. Desde la parte electrónica tenemos, obviamente, un hardware que es muy importante, pero eso es más fácil de patentar de alguna manera. Pero el nuevo equipo que vamos a sacar, que no me dejan enseñarlo, el equipo que va a tener ese nuevo algoritmo que va a cortar los tiempos y tal, va a tener un diseño industrial absolutamente novedoso y estamos en fase de hacer registro industrial, creo que es, ¿no, Arrate? O diseño industrial, ¿no? Es decir, vamos a hacer, o sea, nosotros que venimos del mundo más bio, ¿no?, en realidad, o más de ingeniería, somos más capaces de pensar en patentar cosas, ¿no?, o soluciones, pero cuando hablamos de propiedad sí, propiedad industrial diferente a la patente cuesta más. Y en este mundo 4.0 creo que es muy importante y es algo un poquito diferente a lo que pueden ser las patentes tradicionales que siempre hemos hablado, ¿no? A eso me refería o me quería referir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues bueno, agradeceros. Bueno, yo creo que ha quedado claro que aunque estemos en una fase 2.0, ¿no?, creo que que hay que poner foco, como bien decía Alain, hay que poner foco, yo creo que hay que hacer un proceso, hay que tener las cosas claras, hay que contar con las personas y yo creo que Asier nos ha dado un poco la guinda de que el potencial que tiene la medición y el uso de esa información pues es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros a todos por venir. Venga.